Si tú no te sabes vender, si tú no sabes venderle a un cliente un servicio, un producto, lo que sea, no vas a progresar como empresario, como emprendedor, o vas a tener que poner a otras personas a que desempeñen ese trabajo. El cliente lo que necesita, en pocas palabras, es que le soluciones sus problemas. El video de hoy es un video diferente porque les traigo algo de emprendimiento, pero también me dijeron, Julio, es que ya no haces videos de viajes, y vean en dónde estamos hoy. El día de hoy estamos en Guadalajara, así que el día de hoy les traigo un video muy interesante, que es este empresario hace millones limpiando vidrios, y aparte, como es este tema de COVID y esas cosas, vamos a hacer un video donde les vamos a dejar algunas tomas de Guadalajara, por si nunca han venido a Guadalajara, que vean lo bello que es este pedo. Estoy aquí, amigos, con el limpiavidrios más famoso de todo México. Este empresario, amigos, ya trajo a Bert O a escalar un edificio a que lo limpiara. También ya me subí yo. Pero este empresario, amigos, hace millones limpiando vidrios. Con ustedes, nada más y nada menos que el guapísimo Jonathan Sky. Sean bienvenidos a este nuevo video. 4, 3, 2, 1, fire. Definitivamente creo que el emprendedor siempre tiene que aprender a tomar decisiones con mayor madurez. Cuando un emprendedor empieza a ganar dinero, empieza a volverse loco de alguna manera y empieza a quererse comprar o querer tener lo que no ha tenido o lo que nunca ha tenido. Y la verdad es de que esas, a final de cuentas, son decisiones, no quiero decir malas, porque tampoco es que sea malo querer eso. A final de cuentas, eso siempre te ayuda a forzar a tu cerebro a ir por más, pero no es como el camino correcto, pues. Yo, uno de los primeros consejos que le puedo dar a un emprendedor es que nunca, pero nunca, hagamos algo en nuestros negocios, incluso en nuestra vida personal, que vaya en contra de nuestros valores, que claro que para eso también hay que tener unos valores bien arraigados, y que vaya en contra de nuestra honestidad, ya sea en el negocio o de manera personal. Yo siempre digo que si no eres capaz de serle fiel incluso a tu pareja, no eres capaz de serle fiel a nadie, ni siquiera en un pinche negocio. Siempre tratar de manejarse por la derecha, haciendo las cosas bien, porque si tú te atreves a jugarle chueco a un socio, a jugarle chueco incluso a un empleado, que sabes que le tocan 10 pesos de finiquito y le quieres dar 5, desde ahí ya estás haciendo las cosas mal, estás atentando contra la integridad de la persona y contra tu misma honestidad. Una que sean emprendedores con valores, o sea, que desde ahorita le echen ganas a todo el lado de todo legal, todo derecho. Todo derecho. Y si quedas en algo, respetar. Y todo por una razón, que es una razón divina, una razón universal. Todo lo que tú haces mal en la vida, se te va a regresar 10 veces más. Esta cosa es real, hijo. Nosotros tenemos algo que se llama karma empresarial. El karma empresarial, todo se nos regresa en nuestro negocio. En la vida no, porque todo se nos resbala, o muchas cosas nos resbalan. Como emprendedor, güey, ¿qué cosa te ha funcionado en tu negocio para atraer nuevos clientes, para cuidar a los que ya tienes? Si tú no te sabes vender, si tú no sabes venderle a un cliente un servicio, un producto, lo que sea, no vas a progresar como empresario, como emprendedor, o vas a tener que poner a otras personas a que desempeñen ese trabajo. Pero en realidad, en un negocio propio no hay como tú solo, o tú mismo, perdón, ser el que vende, el que se relaciona, el que crece el negocio y el que afianza las relaciones personales con los clientes. El cliente lo que necesita, en pocas palabras, es que le solucione sus problemas. Si el cliente tiene broncas de filtraciones de agua, que todos los dueños de los departamentos se quejan porque se está cayendo el pinche edificio y porque los clientes no quieren pagar más dinero para poder hacer el mantenimiento, yo te reparo esto para que tus clientes estén bien y para que tu dueño de edificio o administrador no tengas esos problemas. No te quiere pagar un cliente, dale financiamiento. Obviamente, para poderle dar financiamiento, tú también tienes que estar en una etapa muy madura de tu negocio en la que puedas solventar ese financiamiento. A veces decimos, güey, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos el otro? Soluciona el problema a tus clientes. Y ojo, muchos de esos problemas, considero yo, a excepción que diga algo aquí el buen Johnny, a veces nos va a tocar solucionar problemas que ni siquiera son de nuestra cancha. Ahí vas a abrir incluso nuevas líneas de negocio, que uno como emprendedor tiene que tener esa apertura para entrarle a más cosas. Entonces, para todos los güeyes que están allá viéndonos, ¿qué le dicen al empresario, por ejemplo?
ejemplo, ¿no? Ok, yo te hago tu marketing, yo te hago tu limpieza, yo te hago el servicio que tenga. Ya detectaron que el cliente tiene un problema que no es de su cancha. Éntrenle por ahí y no le digan como de, no, yo no hago eso porque... No, a ver, ustedes hacen todo también. Y tienen que tener el talento para decir, ok, no lo hago, pero se lo voy a hacer. Porque al final de cuentas, como emprendedores, queremos clientes y queremos relaciones a largo plazo. Otro de los consejos que yo te puedo dar es que siempre debes estar en movimiento. Siempre debes de tener esa apertura de estar con nuevos clientes, con nuevos amigos. Y eso sí, rodearte de gente que en realidad te sume a tu vida. Entonces, a todo esto, ya les acabamos de dar así oro molido. Número uno, que seas un güey con valores, que era lo que iniciábamos hablando. Número dos, que seas un güey que sepa hacer un muy buen networking, que es un punto importante. Un networking chingón. Un networking que te ayude a vender los productos de los demás. Solucionar los problemas de tu cliente. Sean de tu cancha o no sean de tu cancha. Entre más problemas, soluciones de ese emprendedor, de ese empresario, es muchísimo más sencillo que colaboren juntos, que sea un cliente con tiempo, etcétera, etcétera. Número cuatro, tener bien claro que entre más personas ayudes, tu impacto va a ser muchísimo más grande y vas a poder lograr monetizar más con las cosas que hagas. Es la simple regla, es el simple juego. Entre tu producto ayude a más personas, entre beneficies a más personas y resuelvas problemas muchísimo más grandes, es proporcional a lo que tú puedes cobrar por solucionar ese problema. Punto número 5, rodearte de gente mejor que tú y gente muy cabrona. Entonces, ¿qué es un emprendedor? Es un facilitador de soluciones, o es alguien que resuelve problemas. Para mí un emprendedor es un solucionador de problemas, porque puedes emprender en todo momento solucionando cualquier otro problema. Por ejemplo, aquí les va una idea de negocio para todos los que están viendo. Se las dejo ahí para que el que la quiera agarrar, la agarre y se hace negocio de eso. Luego me invitan y me dicen, Julio, yo escuché ese video, salió este negocio y ahora soy millonario, ¿no? ¿Para qué o qué? Normalmente los emprendedores piensan que el dinero lo van a obtener con un negocio. En este caso, pues aquí mi buen Yona tiene varios también, o sea, pero a veces muchos emprendedores diversifican en negocios diferentes, o sea, no lo hacen como dentro de su industria. Entonces, que haya un cabrón con un chingo de creatividad en los negocios, que sea un... Decir desarrollador de negocios creo que se queda corto, pero que este güey te dé idea para hacer una cadena, un eslabón de un conjunto de negocios dentro de tu misma industria. Por ejemplo, Jonita acá limpia, pues ahora sí que todas las estructuras verticales de edificios. ¿Alguna vez te has visto a los güeyes colgados? Ese güey que ve en mi video, que está aquí, por aquí en algún lugar de la pantalla, mi video de cómo limpiamos edificios. Pero por ejemplo, eso no se lo va a comprar una ama de casa, ¿no? Este güey lo que se dedica es a darle las ideas a Yona para que él tenga un negocio del punto cero al escalón 15, por ejemplo. Entonces el punto cero va a ser como productos de limpieza para amas de casa. El número 2 va a ser como que vaya dirigido a mayoristas. El punto número 3 puede ser para que abran su propio autolavado. O sea, y así se lo van por negocios, por negocios, por negocios. Y así el empresario no se come solo un pastel del escalón 15. Se está comiendo 15 escalones y de cada escalón él va a monetizar un poquito. Pero está comiendo 15 pasteles que él ahorita no está viendo o que otros emprendedores no están viendo. Y no hace falta tener millones de clientes. O sea, está chingón, está muy, muy bien. Pero también hay otro juego que también se llama tener 10 clientes y un buen cliente. Ahí hay una frase que dice, un buen cliente es mejor que una campaña de $1,000,000 en marketing. Pues nada, Julio, en realidad que, pues gracias, cabrón, por venir. Sabes que aquí en Guadalajara tienes tu casa. Ya te estás tardando en tener oficinas por acá, güey. Me comprometo a ser tu representante. Me encanta tu chamba, me encanta tu trabajo, güey. También felicitarte, güey, porque estás haciendo una chamba increíble, güey. Yo te veo y de verdad hay un chingo de cosas que aprendo de ti. Entonces, pues síguele echando un chingo de ganas, güey. Sigue creciendo, sigue avanzando. Que lo estás haciendo muy bien, güey. Felicidades, cabrón. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ah, güey, muchas gracias, amigos. No sé qué decir, amigos. Aquí se corta. Vamos a traer lo del... ¡Ay! Sin llorar. Para, vamos a decir... Bájate el cierre, güey. Eso me prende. Muchas gracias, güey. Qué chingón, güey. Y aparte que ya nos, amigos, ya nos estamos aquí paseando por Guadalajara, que yo nunca había venido al centro. Entonces el día de hoy es un muy buen día para conocer Guadalajara. Y amigo, pues muchas gracias por colgarme ahí en tu edificio. También por venir a hacer esta pequeña charla. Y vamos a abrir oficinas en Guadalajara. Para que todos los interesados de una vez que nos estén viendo en Guadalajara, aquí abajo hay un botoncito porque vamos a dar unos beneficios. Los primeros clientes que tengamos en Guadalajara, como vamos a abrir esta nueva plaza, le vamos a dar un porcentaje de descuento, nada más para que vean que somos bien cabrones y que venimos a Guadalajara también a hacer cosas chingonas. Entonces aquí abajo hay un link. Ustedes van, le pican y les vamos a ayudar a hacer su contenido en redes sociales. Ojo, tienen que tener un emprendimiento. Lo mejor y lo ideal sería que ustedes ya tengan que vender, porque ustedes le meten también marketing a algo que no pueden vender, pues cómo chingados van a recuperar esa inversión, ¿verdad? ¡Matemáticas, hijo! No van a...
vivir de views es algo muy lejano, no es así como que puedas vivir en dos días, pero lo que sí podemos es monetizar a la voz de ya. Yo soy Julio Hierro. Aquí tenemos al experto en emprendimiento, güey. En la limpieza de Guadalajara, güey. Sí, a ese. Adiós. Con ustedes, nada más y nada menos que John Álvarez, alias el Jonita. Claro, ¿cómo es? John Álvarez. No, Jonathan. Jonathan Velázquez. Ah, Jonathan Velázquez. Vale, verga, a ver otra vez se repite.